Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Y hoy, amigos y amigas, como bien habréis visto en la miniatura, en el título del vídeo, vamos a hablar de este cambio que ha recibido Twitch como personaje para esta mitad de temporada Solar Raid. Si no sabes, eso sí, todos los cambios de balance que han llegado para esta mitad de temporada, te recomiendo que le eches un vistazo. Ahora mismo estará saliendo en pantalla o abajo en la descripción tendrás directamente el vídeo para que vayas a verlo. Básicamente, lo que le han hecho, bueno, le han añadido un dron más a Twitch de los normales. Ahora tiene dos drones normales y dos drones, electrochoque de su habilidad. Así que tiene un total de 4 drones. Bueno, eso es increíble. Y aparte, un nerfeo que le han hecho. Eso ha sido un buff, obviamente, pero han nerfeado en este caso su arma principal. Han nerfeado la F2 de Twitch, la Famas de Twitch, que es una de las armas que más se utiliza con este personaje, obviamente. Y la verdad, le han hecho un nerfeo muy, pero que muy interesante. Y quiero que aquí abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista. Le han quitado todas las empuñaduras, así que ahora en esta parte que estáis viendo de fondo en el mapa de Chalet, creo que era, vais a ver cómo es realmente este arma después de este nerfeo, y quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista. Así que un placer como siempre disfrutar de la partida y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós. Este personaje, y bueno, vamos a ver si realmente se nota esa subida de retroceso porque le han quitado esta empuñadura vertical y esta empuñadura angular, ¿no? Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque como bien habéis visto, ya es que no te sale ni qué empuñadura utilizar, ¿no? Así que imagínate. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a ver lo que podemos hacer. Y vamos a dar de caña, tú. Dokkaebi con el gorrito de Papá Noel. Bueno, me encanta. Vale, están arriba. Ok. Vamos a joder esta ventana. Vamos a tocar un poco los cojones por aquí. No, pero no me abras esa. Vale. Ok. Quiero dronear esto, porque como pueda meterme, cojo y me meto. Escucha, me voy a meter. El Sedax ya no está en nuestras manos. No, Pablo, no, no, no era ese el movimiento. Uno arriba de las escaleras azules, ojo. Buena. Uno baños. Bueno, 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 tres. Grande, bro. Tres para dos. Hay uno baños y el otro no sé dónde está. Increíble, tú. A ver si se la hacen, tío. Me cago en mi puta madre. Bueno, habéis visto ya un poco cómo va la cosa, ¿no? Me cago en mi puta madre. Habéis visto un poco cómo va la cosa, ¿no? No sé, ese movimiento era incorrecto. Te cargas a ese Pablo y te vas para atrás, coño. Me cago en Dios. Y te cargas al de baño, que te va a estar mirando a ti, joder. Te cargas a ese y te vas para atrás, joder. Te vas para atrás. Si te giras y vas a tener ya al Jagger mirándote. Y si no te está mirando, le ganas la posición y lo matas. No eres... No tienes... De verdad, no tiene por qué piquear al otro. A ver, es que le quería piquear al otro porque pensaba que estaba en principal, tipo arriba, y era kill free. Entonces me cargo a ese, me giro y me cargo al Jagger también porque sé dónde está. Pero... Nah, avaricia además. Avaricia además. No me ha gustado ese movimiento. Bueno, baños. Pusea, Nock. Pusea, Nock. Pusea. No. Vamos. ¡Vamos a Betito! ¡Ah! ¡No! Nada, trae, bro. Nada, qué pena, tío. ¿Qué? Me mandas un saludo. Si ganamos la partida, sí. ¿Cómo está? Muy bien. Por favor, ganemos. ¿Por qué? Bueno. Porque me gusta tu madre. Porque puta madre, cosa Miguel. No, no grites. A Betito, no grites, coño. Vamos a tener una charla tranquila con el Guire, joder. ¿Puta? No, no, puta, puta no. No, no, no. No, no. No. Puta tu madre. Sí, puta. Bueno, puta tu madre, coño. A mí no me diga puta. Ah, puta madre. Sí, 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 sí. No, no, tu puta madre. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tu madre? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Repeat, repeat, repeat with me. 12. ¿12? Yeah, 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 yeah. 13. 13.
14. ¿14? 15. Ha localizado una bomba. ¡15! ¡No 15! No, no, francés no, no empecemos con francés. No empecemos con francés. No empecemos con francés, guiri de mierda. Vea, va, chavales, por favor, vamos a centrarnos. Quiero decir, venga, mi puta madre. A ver, vamos a centrarnos, por favor. Vamos a chilear un poquito. A ver, es que fijaos cómo está esto, Fijaos, ¿no? Es que me cago en mi puta madre. Es que me deprimo cuando veo esto. Bueno, vamos a drenar esto, ¿vale? Bueno, ahora Twitch tiene dos drones de electrochoque de estos, tú. Dos drones de electrochoque de estos. Así que, oye, de puta madre. Vale, tipo de electrochoque, no, perdón. Dos normales, coño, no sé ni lo que estoy diciendo. Vale, un segundo, ¿cómo está esto? Vale, me meto. Me matan, bro. ¡Me enterraba, Betito! Madre mía, Betito. Bien, Abeto, bien, Abeto. Joder, tío. Nah, chavales, de verdad. Es que me cago en mi puta madre, tío. Que esa tía ha venido por las escaleras, tío. Y habían aquí dos. Joder. Es que Abetito, tío. Imagínate llamarte Abetito, tío. Qué puto amo, tío. A ver, chavales, yo, es que, a ver. Vamos a ver, en la próxima ronda, a ver, esta partida la voy a subir ya al canal porque es muy de cachondeo y me gusta, ¿vale? De vez en cuando este tipo de partidas molan, ¿no? Pero quiero que veáis verdaderamente el arma, ¿vale? Quiero que veáis verdaderamente el arma y quiero que veáis, pues, sus cositas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un arma que es muy diferente a como era antes. Estamos hablando de que antes tú podías elegir si tener empuñadura vertical o empuñadura angular. Vamos a hablar sobre estas dos, sobre estas dos empuñaduras. La empuñadura vertical. Vamos a las niñas pequeñas. Estás enfermo. La empuñadura vertical. Obviar eso, es un puto guiri de mierda que no sabe ni lo que está diciendo. La empuñadura vertical. Tú lo que haces con la empuñadura vertical es que te reduce, controlar mejor el arma, ¿vale? Te reduce un poco el retroceso del arma, ¿vale? Y la empuñadura angular, lo que haces con esa empuñadura es apuntar antes. El retroceso es el mismo que como si no tuvieses empuñadura, pero puedes apuntar antes. El problema de esto es que a día de hoy no tenemos ni una empuñadura ni otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que... No, lo he muteado yo. En cuanto ha dicho eso, le he pegado un mute y ya está. Y... Que el chaval no sabe lo que dice, ¿no? Es que eso se lo habrán dicho. Ya, obviamente. Por eso lo he muteado. Porque puede decir, yo qué sé, a lo mejor dice otra cosa o algo. Mutea y ya está. No, pero... Este chico me cae bien. Un like por Abetito. Oye, me han quitado Twitch. Vale, no me han quitado Twitch, menos mal. Vale, vamos a disparar con el arma, vamos a probarla y vamos a probar todo esto, porque obviamente pues para eso estamos en el vídeo. También para intentar ganar e intentar hacer algo con este personaje. Pero, yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que, oye, bienvenido sea. Pero, lo que os digo, está el chico está hablando con los guiris. Yo lo he muteado porque al final Ya se estaba empezando a calentar. Bueno, a ver, tenemos un tío aquí en cocina. Perfecto. Thunderbird, cositas varias, ¿no? Ok, vale, tiene aquí un Orich. Maravilloso, bueno, increíble. Vale, cuatro drones es un poco jujus. No, a mí me gusta que le hayan metido ese buff, porque le dan más importancia al operador. Al final, ahora es más importante Twitch. Y obviamente si muere sin utilizar ninguna de su utilidad, que son en este caso sus dos drones electrochoque más los dos drones normales, pues obviamente hay que pensárselo, ¿no? Pero ya me entendéis. Ojo. ¿Cómo está esto? Malo. You can push, Monty. Voy a pulsar la montaña perfectamente.
Montaña no sé por qué no puse. Ahora. Han dejado caer el desactivador. Claro, es que si tardas en entrar, pues te pasa lo que te ha pasado. Vale. El desactivador está asegurado. Ojo atrás, ¿no? Pongo adrenalina. Malo. Malo. No hay creído. Un aliado. Bien abetido. Vale, me gusta. A ver, es que realmente... Es que no me está saliendo nada, absolutamente nada. Pero ya solo por la gracia de la partida la voy a subir. Pero es interesante porque hay una gran diferencia. Mi gran duda del por qué han hecho esto es el por qué, realmente. Lo habré dicho ya en la introducción, lo vuelvo a repetir porque a lo mejor no lo digo en la introducción y se me olvida decirlo. Yo por lo que creo que han hecho esto es porque al final quieren que alguien empieza a jugar con el arma semiautomática de Twitch. Estamos hablando de que es... Abetito, te voy a mutear, ¿vale? No por nada, me caes de puta madre. Pero estoy hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que o eso, o quieres nerfear el arma en sí, cosa que lo entiendo, pero no de esta manera. Quiero decir, tú no me puedes nerfear. El único arma principal que se utiliza con Twitch no me la puedes nerfear de esta manera. Si vas a seguir utilizando la F2, le hagas lo que le hagas. Si vas a seguir utilizando la F2 muchísimo más que el arma semiautomática esta random que tiene la Twitch. ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿Por qué? Tío, quítale la empuñadura vertical, pero por lo menos déjame la empuñadura de ángulo. Por lo menos déjame la empuñadura de ángulo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tío, ¿por qué llevo cámara blindada con Solis? Entonces, no lo termino de comprender. No sé por qué lo han hecho, la verdad. Obviamente lo habrán hecho o para nerfear... No sé hablar. O para nerfear el arma o para simplemente que se empiece a utilizar el arma semiautomática de Twitch. Que no es mal arma, pero la F2 es sumamente superior, quiero decir. Es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, la verdad. Cositas, ¿no? Al final es lo que tiene. Al final es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, es lo que. Pero bueno, dejadme opiniones abajo en los comentarios, amigos. Y lo vamos hablando, lo vamos comentando, la verdad. Pero bueno. Vale. Vaya calentado, se ha pegado el guiri antes, ¿eh? Con este tío. Bueno, han tomado biblio. Están ya en biblio. Ah, no, está abajo. ¿Qué coño haces? No entras de primera, si ni siquiera estás droneando tampoco. Bueno, pues nada, pues te espero. Te espero a que entres. Es que no está droneando ni nada, no sé qué coño está haciendo. La verdad. Chavales. Ah, tengo un tío abajo. Lo escucha en el último momento. Joder, de verdad, qué puto pringado, tío. Bueno, pues nada, pues jefe, ha sido una partida de mierda, hablando claro y pronto. Pero bueno, al final es lo que tiene. Es lo que tiene, la verdad. ¿Sabes si el espectro, tío, afecta a Sense? Tipo de 16-9 a 4-3. No, ni de coña, tío. ¿Por qué? No tiene sentido. Madre mía, la Twitch, tú. La Twitch, digo, la Melusia. ¿Tú te imaginas que sí la hace? ¿Tú te imaginas? No creo, ¿no? Pero bueno, aún así, amigos, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo, un vídeo más de cachondeo, una partida nefasta completamente. Pero bueno, por lo menos habéis podido ver lo que es el arma a día de hoy, cómo está. Esta partida la vamos a ganar, quiero decir, esta ronda me refiero.
Soy tan gafe que la vamos a ganar, estoy completamente seguro. La Melusi, menos mal que no se está dando cuenta ni del clima. Pero bueno, que es lo que os digo, que al final es eso. Quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista, que pensáis, que opináis en base a este bufeo y nerfeo. Porque al final, que le haya metido un dron más significa que, bueno, está bien, quiero decir, es un bufeo. Han querido bufear eso, lo han cambiado, le han puesto un dron más normal. Y que le haya nerfeado el arma esta, pues quiere decir de que a lo mejor, pues, obviamente quieren que se utilice, que se empiece a utilizar el otro arma, o simplemente quieren que la F2 no tenga tanto potencial como tiene a día de hoy, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad. Bueno, bueno, amigos, voy a... Un placer, Abetito, tío. Un placer, loco. Bueno, pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, 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 adiós.